Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Se publicó recientemente este libro sobre el modelo de desarrollo cruceño y estamos progresivamente en distintos episodios hablando con sus autores. Hoy tendremos el gusto de tener con nosotros al economista Pablo Mendieta, quien escribió un capítulo referido a las bases justamente del desarrollo económico de Santa Cruz. Pablo Mendieta actualmente es el director del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO, el cual es un think tank justamente dedicado a las políticas, a estudiar las políticas públicas desde el sector privado. Ha sido subgerente de investigación del Banco Central de Bolivia, coordinador técnico de la agenda del Bicentenario, y también trabajó en Chile como investigador asociado del equipo de Felipe Larraín. Muchas gracias, estimado Pablo, por estar en nuestro espacio digital. Gracias, estimado Óscar. Es como siempre un gusto estar acá y en este caso para compartir un tema que creo que nos apasiona a ambos en términos de desarrollo. Así es. Bueno, y justamente quisiera comenzar por ahí. Según tu investigación, ¿cuáles son esas principales características, esos factores principales que le han dado sustento al desarrollo cruceño de las últimas décadas? El principal ha sido institucionalidad. Yo creo que ahí la clave, cuando uno ve los factores que están detrás, más allá de la inversión, más allá de la migración, es que durante varias décadas ha existido institucionalidad para el desarrollo y con objetivos y miradas claras. Y eso también responde a un momento específico, eso también hay que señalarlo, porque lo que sucede es que cuando Santa Cruz era pequeña en términos poblacionales, tenía metas bastante definidas en términos de integración, de aprovechamiento de los recursos agropecuarios, también de la parte de cómo aprovechar los recursos de hidrocarburos, etcétera. Ahora, esa fue una etapa, ha rendido excelentes frutos si uno lo ve a la distancia en términos de aumento del ingreso por habitante y estamos hablando de 7 décadas de desarrollo. Entonces, más allá de capital, trabajo, etcétera, creo que el factor fundamental fue institucionalidad. Y Pablo, ¿cuáles serían las principales lecciones que se podrían, por así decir, recoger de esas 7 décadas? ¿Cuáles han sido los principales aciertos? ¿Y qué queda de aquí en adelante como desafíos para afrontar y superar en cuanto a la proyección de este modelo de desarrollo hacia el futuro? Lo que hay que tomar en cuenta es que una situación como esta responde a circunstancias específicas y a que los actores jueguen los roles correspondientes. Y yo creo que en ese momento, en los años 50, cuando Santa Cruz era totalmente distinta a lo que es hoy día, y creo que hay mucha investigación de lo que era antes y lo que precisamente nosotros en la etapa mostramos cómo era antes Santa Cruz con apenas 48 mil habitantes en 1950, cosas de ese estilo, y de hecho que poco a poco las calles se pongan en buen estado a fines de los 60 ya es indicativo de qué había pasado y las ansias de desarrollo. Creo que es fundamental, uno, tener una visión hacia dónde ir. Eso creo que a lo largo de la investigación histórica uno lo encuentra en términos de que se decía, a ver, ¿qué necesitamos nosotros para crecer? Y una de esas tenía que ver con integración. Ahora, creo que ya será tarea de investigadores y de historiadores el ver si, por ejemplo, el ferrocarril o nada era un proyecto adecuado, porque en este momento, ya viendo en retrospectiva, yo no sé si la cantidad del flujo el flujo que existía en ese momento respondía como para eso, pero sí el norte de decir tenemos que integrarnos y tenemos además la posibilidad de alimentar a Bolivia, eso creo que se tenía súper claro. Entonces, una visión institucional con objetivos, por lo menos en las ideas bastante claras, creo que ha sido indicativo. A medida que crece, evidentemente los problemas también crecen de tamaño.
Y yo creo que el desafío en este momento es cómo articulamos una institucionalidad hacia adelante y cómo superamos esto. ¿Y a qué me refiero en superar? En términos de que ya el pasado de postergación, el pasado de subdesarrollo, etcétera, es esto, pasado. Y hoy día Santa Cruz es esta. Y Santa Cruz hoy día está como el principal contribuyente en términos fiscales, externos y otro tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser de aquí a aquí? Es decir, a una ciudad que sea, no solo a una ciudad, sino también a una región que tenga dinamismo. Yo lo planteo en términos de esta forma. Alcanzar el éxito es un hito, pero mantenerlo es una proeza. Y probablemente hasta acá se ha alcanzado el hito. Y eso ha sido el éxito del desarrollo cruceño. Los desafíos son cómo se viene a esto. Bueno, y hablando de ese punto de vista, Pablo, creo que Santa Cruz, por así decir, ha tenido una virtud. Das unos datos muy interesantes de cuántas veces Santa Cruz ha multiplicado, por ejemplo, su población con relación a Bolivia y cuántas veces ha multiplicado su producción, digamos, el tamaño de su economía con relación a lo que el país lo ha hecho. ¿Qué crees que nos enseña eso? Para formular, por así decir, la estrategia de desarrollo hacia futuro. ¿Qué cosas crees también que se deben adaptar o mejorar hacia adelante en cuanto a los principales fundamentos del modelo de desarrollo cruceño? Evidentemente, hubo un aumento importante del ingreso por habitante, pero ojo, eso no fue la característica durante todo el periodo histórico. Ese es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la producción petrolera, y eso lo señala también el Comité de Obras Públicas en 1976, dice, lo que nos está pasando es que en este momento el ingreso ha aumentado, evidentemente por algunos otros factores, pero tenemos más explotación de recursos naturales y no deberíamos perdernos en términos de que el ingreso ha aumentado y quedarnos ahí tranquilos. Entonces, ahí el comité, en lo que uno ve en el diagnóstico macrosectorial de 1976, empieza a trabajar en estrategias para aumentar el crecimiento y esas son las que a la larga determinan el aumento del ingreso por habitante. Y creo que un departamento que, por ejemplo, se encuentra en una situación en estas décadas es Tarija, porque Tarija experimentó igual un auge en el sector petrolero. Y la clave de esto es saber manejar los auges y los excedentes de los auges. Ahora, existen desafíos. Lo que sucedió en Santa Cruz suena muy difícil de que se repita en Santa Cruz o tal vez en otros lugares. ¿En qué sentido? Que eran circunstancias específicas. Hoy día la sociedad se mueve a otro ritmo, hoy día el desarrollo avanza más rápido que lo que uno cree, porque todas las ciudades y regiones están compitiendo para ser productivas, para ser hub logísticos y todo lo demás. Entonces, ahí la clave va a ser, en mi opinión, la parte capital humano. Yo creo que eso va a ser crucial para la siguiente etapa del desarrollo cruceño. Bueno, y en esa siguiente etapa me gustaría consultarte lo siguiente. A ver, mencionas también en tu estudio, hay ciertos sectores como, por ejemplo, el de la producción agropecuaria y después viene la agroindustria, que claro, son una constante en la economía de Santa Cruz desde la época de la colonia y seguramente tienen mucho más futuro porque obviamente la demanda de alimentos no va a ser sino crecer y además se está asumiendo mucha tecnología en la región en esto. Hay otros sectores que, por así decir, van pasando, por lo menos por el corto plazo, como es la producción de hidrocarburos, que ha perdido importancia. Exactamente. ¿Qué otros sectores ves hacia futuro podían incorporarse justamente como componentes importantes de esta economía cruceña? Lo primero, y quiero aclarar, es de que en la investigación encuentro que Santa Cruz, y los datos lo muestran, es una tierra de oportunidad, es decir, atrae capital, es decir, inversiones, y atrae también talento humano. Entonces, creo que ese es un buen punto de partida. El sector agroindustrial es y va a seguir siendo importante en el desarrollo cruceño, pero hacia adelante tenemos que pensar en servicios. Quieras o no,
en otro tipo de industria suena más difícil. Hay algunas industrias que tienen potencial, por ejemplo, la industria forestal. Cuando uno ve los estudios del MIT, de la Universidad de Harvard, encuentra que esas son industrias con potencial. Porque, y no potencial por lo que hacen, sino por las capacidades que crean. Entonces, por ese lado, bien se puede avanzar en términos de crear habilidades, capacidades, competencias. Entonces, reitero que lo más importante que viene hacia adelante es cómo forjamos el talento humano que pueda manejar los desafíos de este momento. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la parte educativa, el país y la región están muy atrasados y es algo que se tiene que trabajar. Porque hoy día las autopistas que tenemos, hoy día los ferrocarriles que necesitamos son los ferrocarriles de información. Hoy día no podemos concebir una sociedad sin tecnología, información y todo eso. Y además que tengan la capacidad de labrar esa información y de utilizarla de tal manera de que uno pueda producir nuevos servicios. Yo la única cosa que quisiera añadir en este punto es de que, ojo, que existen también posibilidades de competencia en Bolivia, por ejemplo, Cochabamba y su hub tecnológico, que es una muestra de aquello. Y Pablo, mencionabas aquí justamente en la portada cómo ha ido evolucionando la misma ciudad capital. Hoy ya es un área metropolitana que seguramente, como área metropolitana, alberga a más de 2 millones de personas. Creo que según la última proyección, la ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra, estaría en 1.800.000. ¿Qué desafíos ves para esa área metropolitana que algunos incluso proyectan que podría en las próximas 2 décadas llegar a doblar esa población? Lo primero que hay que hacer con la parte metropolitana es proyectar cómo va a crecer. Y yo en eso, digamos, he estado investigando harto. No está plasmado en este documento, pero creo que las tasas de crecimiento van a ser más modestas a futuro en Santa Cruz, las tasas de crecimiento poblacional. Entonces hay que proyectar una metrópolis que sea distinta y sobre eso un sistema de planificación indicativa que sirva. Yo creo que eso es fundamental. En este momento la ciudad confronta problemas de congestión y otro tipo de cosas. O sea, es importante avanzar ahí. Ahora, si me permitís, como sé que vamos un poquito más allá del estudio, pero sé que has estado estudiando también en otros trabajos el desarrollo departamental. Creo que uno de los elementos positivos que ha tenido esta trayectoria del desarrollo económico cruceño es que no se ha concentrado solo en la ciudad capital, sino que obviamente se ha basado en una estrecha interrelación con las provincias. Hay un número muy importante de ciudades intermedias. ¿Cómo seguir promoviendo, por así decir, esa armonía de que no solo se desarrolle el área metropolitana, sino que también el conjunto del departamento pueda crecer tanto en cuanto a producción, pero también a calidad y nivel de vida de la población? En la medida de que la región metropolitana cruceña crezca, las ciudades intermedias van a seguir creciendo. O sea, eso no cabe duda. ¿Por qué? Porque van a necesitar alimentos, servicios y todo. Entonces, yo no le veo problema en ese sentido. ¿Crees que se pueda, digamos, desarrollar, seguir como en esa especie de estrecha alianza en un círculo virtuoso de crecimiento simultáneo, por así decirlo? Exacto. Y con relación a la innovación, sé que es algo que tiene que ver también con la educación que nos mencionaba. ¿Cómo justamente promover ese entorno innovador, competitivo, que siga, sin descuidar los sectores económicos actuales, favoreciendo el surgimiento de nuevos sectores? Promover empresas en sectores distintos. Ir experimentando. Esto es prueba y error. Es así el proceso de innovación. Va en esa línea, no es sobre lo mismo. Entonces, es ahí. Y capital humano. Pablo, y no sé si coincidís que también un elemento importante de esta historia de desarrollo, que creo que, bueno, la ubicás en 7 décadas, por así decir, ¿no? De los años 50 en adelante, también ha sido una especie de vocación hacia la internacionalización, ¿no? Por lo menos de mi punto de vista, por ejemplo,
esa identidad que tiene Santa Cruz con su feria de exposición, es la búsqueda de estar pues actualizado, de proyectarse al mundo. ¿Qué oportunidades ves al crecimiento de Santa Cruz, bueno, también de Bolivia, pero con relación a su entorno internacional? Internacionalización de servicios, creo que eso es fundamental. Bolivia tiene un salario que dentro de todo es bajo en comparación del resto, entonces con capital humano puede hacerlo. Esa es una alternativa. Y cuando hablas de servicios, algunos que podrías dar de ejemplo, ¿en qué áreas, en qué programación, sectores? Servicios en la nube, servicios contables. Hoy día se pueden hacer servicios contables en Bolivia para otros países, o sea, por dar una idea, ¿no? Entonces creo que esa es una alternativa. Call centers. Exactamente. Bueno. Pablo, primero, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y felicidades también. Gracias. Reitero, entiendo que esto está en la página web del IPSE, ¿no? El libro completo, quienes quieran leerlo pueden descargarlo y poder apreciar este importante aporte que han hecho cuatro profesionales: Carlos Hugo Berberí, Pablo Mendieta, Gary Rodríguez y Oscar Soruco. Muchas gracias, Pablo. Felicidades. Gracias, Oscar. Gracias. Definitivamente, este es un libro muy interesante, El modelo de desarrollo cruceño, recientemente presentado, y la conversación con Pablo Mendieta sobre el capítulo de su autoría, Bases del Desarrollo Económico, nos deja lecciones muy interesantes. Primero, el papel de la institucionalidad de Santa Cruz en la promoción de estas 7 décadas de desarrollo sostenido, pero también los desafíos de seguir fomentando el surgimiento de nuevos sectores, especialmente en el área de servicios orientados a los mercados internacionales, que nos permitan continuar dinamizando ese crecimiento sin dejar de un lado, obviamente, lo que es el corazón de la característica económica del departamento, que es el sector de los agronegocios, la agroindustria. Es un trabajo muy importante el que haya profesionales que se dediquen a investigar nuestra historia reciente, nuestra historia económica de las últimas décadas, porque esa debe ser la base de continuar proyectándonos hacia el futuro, especialmente hacia lo que hemos hablado en anteriores episodios, hacia ese momento de aquí 40 años, cuando se cumplan 500 años de fundación, en los cuales debiéramos llegar con un departamento desarrollado y obviamente con oportunidades de prosperidad y calidad de vida para el conjunto de sus habitantes. Les agradezco por habernos acompañado mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.